Absolutely. My name is Angelina. I'm 15 years old and I came from Ukraine, Kherson. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Now I'm living in Benevento with a family who took us to live there. You go on stage, present me, and after I'm going? Yes. Okay. They will let you know. And tonight, I came to share my talent. I'm so nervous. And let people hear Ukrainian song. Hola a todos. Muy buenas noches. Sol Macaluso. Muy buenas noches. Nuestra corresponsal de guerra en Ucrania. Ucrania, ¿no? Mediaset. Gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué haces aquí? Bueno, Risto, como bien acabas de decir, después de haber visto con mis propios ojos el horror de la guerra y cómo los sueños y el futuro de todo un país se ve reducido a cenizas y a la nada misma por la barbarie, hoy vengo a acompañar una historia muy bonita. Creo que acompañando la historia de esta niña ucraniana que logra escapar de la guerra. Ojalá que acompañándola a ella estemos acompañando la historia de todo un país que todavía nos necesita y mucho. Así que, ¿qué te parece si la recibimos a ella? Por favor, adelante. Now is your moment. Hola. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? My name is Angelina. Angelina, ¿cuál es tu sueño? My dream is to sing in front of a lot of people, and I want to be in future a vocal teacher, and I want peace for Ukraine. I'm not ready to say goodbye. My life and all people life who lives in Ukraine really changed since 24/02/22. I was sleeping in my room. I hear the bombing. My dad and mom came and said, "Don't panic," but war start. We saw lots of tanks. We saw lots of helicopters. They start to fly over houses and shoot. She start crying, scream, "Mama, they're shooting the people." That was horrible. We live in our occupied city 1.5 months, and we decided to move to Spain. I need to save my child. My life before war was a happy child life. I wasn't scared like now. Even I'm in Spain, I'm nervous because it's hard to realize what in your country is a war, and your family can. When war start, she stopped seeing. Probably was some psychology, like damage. But we came to here, we found musical school, nice teacher, and she helped Angelina very much. When I'm on music lessons, I'm happy. Music makes me feel better. In my country is a war, and it's like a heartbreak, and if I'm gonna sing with this feeling, people are gonna feel what I'm feeling. I want peace for Ukraine. Adelante. You're shaking. Yes. I think she's too. Yes, she is. Як іде додому.
Hold it. Hold it. Thank you. Thank you so much. Angelina, yo creo que estamos todos pensando un poco lo mismo, ¿no? Que la barbarie y la sinrazón ha arrasado con muchas cosas, pero el talento, con el talento no pueden. No hay ejércitos, no hay banderas, no hay fronteras que puedan con la gente con talento. Y el talento siempre ganará a la barbarie. Siempre. Thank you. Sí, señor. Angelina, ha sido un placer escucharte. A mí me has transmitido muchísimas cosas de lo que has venido de vivir. Y enhorabuena por la voz tan bonita que tienes. Thank you. Angelina, tienes una voz tan angelical, desprendes tanta dulzura, tanta ternura, tanta paz, que es que da gusto escucharte, de verdad. Gracias. Angelina, yo admiro mucho la fuerza que está demostrando tu pueblo, la fuerza que demuestras tú hoy también aquí. Traes un mensaje bonito, una canción maravillosa y has hecho una actuación en Got Talent en España redonda. Para mí es un sí. Thank you. Para mí es un sí, Angelina. Para mí también es un sí. Ha sido una actuación maravillosa. Cuatro síes. ¡Cuatro! ¡Cuatro síes! Thank you very much. Si te ha gustado el vídeo, dale al botón y suscríbete a nuestro canal de YouTube.